Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy, martes, tenemos nuestra media hora de reflexión, hermanos, hermanas, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, la palabra que nos ilumina, la palabra que nos llena de luz, la palabra que nos llena de vida, la palabra que nos llena de fortaleza, la palabra que nos permite, hermanos, hermanas, llegar a la eternidad dichosa. Recordarles, hermanos, hermanas, que el tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. Aprovechemos al máximo el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Aprovechemos el tiempo para ganar la eternidad dichosa con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aprovechemos el tiempo, hermanos, hermanas, para crecer, para llegar a la plenitud de nuestra realización humana según el plan de Dios. Y el plan de Dios es que seamos santos. Luego busquemos la santidad. La santidad que se desenvuelve, se desarrolla, se realiza en el amor. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 4, Dios nos ha llamado, nos ha elegido desde toda la eternidad para que seamos santos e irreprochables en el amor. Ese es el plan de Dios, que seamos santos, que vivamos en el amor. Como dice Pablo también hermosamente en la misma carta, Efesios 5, del 1 al 2. Imitemos a Dios como hijos queridos. Imitemos a nuestro papá como hijos queridos, viviendo en el amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. ¡Qué belleza espiritual! ¡Qué belleza literaria, poética! Gran Pablo, imitemos a Dios. Somos hijos de Dios. Imitémoslo, nuestra espiritualidad de la filiación divina, viviendo en el amor. Y el modelo supremo de cómo debemos vivir los hijos de Dios, Él nos lo enseñó cuando vino aquí a la tierra, fue su Hijo eterno, Jesús. Viviendo en el amor como Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros, se entregó a sí mismo como una oblación, víctima de suave aroma. Hermanos, hermanas, pasemos por este mundo como Jesús, haciendo el bien, sembrando semillas de esperanza. Démonos una sociedad según el plan de Dios: fraternidad, amor, justicia, solidaridad, santidad, conexión con la Madre Tierra. Amemos la Tierra, nuestro planeta, la casa común. Cuidemos nuestras montañas, nuestros bosques, nuestros ríos. Cuidemos la Tierra. Démosle el año sabático que ordenó Dios para su pueblo Israel, pero para toda la humanidad. Dios no se equivoca, hermanos, hermanas. Y lo que Dios dictaminó para su pueblo, apliquémoslo a cada nación. Dios ordena a su pueblo Israel un año sabático para la tierra, donde no se cultive la tierra, donde se deje descansar. Hermanos, hermanas, hagámosle caso a Dios. Él es el creador de la madre tierra. Él sabe, la tierra necesita un descanso, podemos hacerlo. Somos hombres y mujeres inteligentes.
démosle un año de descanso a nuestra madre tierra, sin cultivarla, un año de descanso inclusive, sin contaminación, tantas industrias que contaminan el sistema capitalista, la producción no haría caso. Pero hagamos caso, hermanos, hermanas. Así como la tierra es un órgano viviente y nosotros nos damos nuestro descanso, también la tierra necesita descansar. Conectémonos con ella, comprendámosla desde dentro y amemos nuestra casa común. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos texto hermoso de Juan 9, el verso 40. Juan 9, el verso 40, dice, el verso 40, algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Aquí nos interesa, hermanos, hermanas, la ceguera. Porque nosotros nos aplicamos este texto, hermanos, hermanas, en nuestra escuelita de espiritualidad. Somos ciegos, no vemos. Y sobre todo la ceguera está en que no vemos nuestra esencia. Nuestra esencia profunda. Yo me aplico el texto o esos textos del Antiguo Testamento, de Agar, ve, pero no ve. Balaán, ve, pero no ve. Gehazi, ve, pero no ve. Nosotros vemos, pero no vemos nuestra esencia. Yo afirmo, hermanos, hermanas, que somos alrededor de 7 mil millones de seres humanos que habitamos nuestra casa común en el planeta Tierra. Y yo creo que no hay un ser humano que sea tan consciente de su esencia como lo es de su existencia. Todos somos conscientes de que existimos. No tengo duda de que estoy vivo. No tengo duda de que existo. Estoy aquí parado frente a tres cámaras. Estoy hablando, tengo mi rosario en mi mano derecha, la Biblia en mi mano izquierda. Estoy hablando, estoy vivo. Tengo la certeza de que vivo. Y por eso interactúo. Cierro mis ojos, abro mis ojos, hablo, camino. Estoy vivo. Tengo conciencia de mi existencia. Tengo conciencia de que existo, estoy vivo. Y si alguien me dice a mí, usted está muerto, ¿lo que pasa? Estoy vivo. Entonces, hermanos, hermanas, tengo conciencia de mi existencia. ¿Tengo la misma conciencia de mi esencia? No. No, realmente. Y mi esencia profunda, según la Biblia, es que soy hijo de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, reconozcamos que estamos ciegos. En este aspecto espiritual, en nuestra filiación divina, reconozcamos que no estamos en conexión con nuestra esencia profunda. Entonces, busquemos, hermanos, hermanas, esta conexión. Ya está un punto de partida. Bueno, reconocer que no vemos. Que estamos ciegos, dormidos, que no estamos conectados con nuestra esencia profunda. Que no sabemos quiénes somos. Y aquí la frase que desde que la escuché, la comento de Santa Catalina de Siena. Si somos, lo que deberíamos ser, prenderíamos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser,
prenderemos fuego al mundo entero. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Luego, hermanos y hermanas, en nuestra espiritualidad, como la gran búsqueda, el itinerario consiste en llegar a ser lo que somos, hijos de Dios. Ver nuestra esencia, y nuestra esencia más profunda, mi verdad eterna, mi identidad, es que soy hijo de Dios. Si queremos que esa esencia determine la existencia, el comportamiento existencial. La oración que ahora vamos a hacer, pensar, hablar, sentir, imaginar, actuar como hijos de Dios. Hermanos, hermanas, que nuestra esencia determine nuestra existencia. Despertemos. Es lo más urgente de este siglo XXI, hermanos, hermanas. La conciencia de la esencia. Hagamos, hermanos, hermanas, nuestra oración de la filiación divina, la oración del despertar, que el Padre bueno nos dé el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos haga conscientes de nuestra esencia, de nuestra identidad, de nuestra verdad eterna. Somos hijos de Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, vamos hoy a comenzar un análisis de un bellísimo himno cristológico que los sacerdotes religiosos y los seglares
que hacemos la víspera y lo recitamos todos los sábados, que corresponde ya a la primera víspera del domingo. Primera víspera del domingo. Todos los sábados, hermanos, hermanas, primera víspera del domingo. Nuestra Santa Madre Iglesia en las vísperas nos coloca este bellísimo himno de la kenosis de Cristo. Una belleza doctrinal, teológica, literaria, espiritual. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que tenemos alrededor de más de 20 años, realmente más de 20 años, dando un retiro de silencio, de oración, de espiritual, por supuesto, todos los años del 2 al 6 de enero. Del 2 al 6 de enero. Y claro, pues este año tuvimos ese retiro en Manresa, Altagracia. Este retiro lo iniciamos en Santiago, en el Monte Albernia, en Las Charcas, un monte muy hermoso de oración que tienen nuestros hermanos capuchinos, franciscanos, en Santiago. Yo viví allí una temporada y allí iniciamos este retiro. Y luego se trasladó aquí a Santo Domingo. Y en este retiro del 2022, hermanos y hermanas, en una de las reflexiones yo comentaba, hacía alusión a este texto y de verdad que quedé asombrado, hermanos y hermanas. Quedé asombrado de esta kenosis de Cristo. ¡Wow! Una cosa extraordinaria. Cuando el Espíritu nos sumerge en el misterio de la kenosis de Cristo. Entonces quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, ese asombro. ¿Hasta qué punto, hermanos y hermanas, Jesús se humilló? Jesús se rebajó. Vamos a comentar. Sí, en el verso 5 del capítulo 2, esta bellísima carta a los filipenses, recomiendo esta carta, leerla, meditarla y sobre todo vivir las enseñanzas que este gran hombre de Dios nos transmite en esta hermosa epístola a los filipenses. En el verso 5, Pablo nos da un imperativo y dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Recordemos, hermanos y hermanas, que la voluntad de Dios es que reproduzcamos la imagen de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a leerlo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 29. Un texto también muy citado en esta escuelita. Dice Pablo: pues a lo que de antemano conoció también lo predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Dios quiere, hermanos y hermanas, es que cada hijo, cada hija de Él reproduzca la imagen de Jesús, que sea como Jesús. Pablo logró esto cuando dijo: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pablo logró esto en una frase atrevida, ¿verdad? Pero él podía decirlo cuando él dice a sus hijos los corintios: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo, un hombre transformado en Jesús. Entonces, antes de introducir el himno sobre la kenosis de Cristo, sobre su ananudamiento,
Dice Pablo, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. El amor, la paz, la humildad, la misericordia, el servicio, el ser para Dios, el ser para los demás. Hay un término que aquellos hombres y mujeres que estudian a Jesús, la cristología, han acuñado en la cristología el término de proexistencia, aplicado a Cristo, a Jesús. Es decir, que Jesús vivió una existencia en proyección, una existencia para Dios y una existencia para los demás. Ese fue Jesús, una existencia para Dios y una existencia para los demás. Así debemos ser nosotros, ¿no? Tener los sentimientos de Jesús, la compasión de Jesús, la ternura de Jesús, la amabilidad de Jesús, el servicio de Jesús, la pureza de Jesús, la pureza de Jesús, la compasión, la ternura, la cordialidad. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Tengan entre ustedes, hermanos y hermanas, los mismos sentimientos que Cristo. Los sentimientos de Jesús. Y aquí podemos examinarnos y debemos examinarnos, hermanos y hermanas. Tenemos nosotros, tengo yo los sentimientos de Jesús. ¿Dónde está en mí la misericordia de Jesús? El nunca pasar de largo ante una necesidad humana. La misericordia que siempre perdona a aquel que nos ofende, que nos hace daño. Jesús que nos maldijo, no maldijo a sus asesinos. Que lo excusó, por eso dice Pablo, el amor todo lo excusa. Esos 15 atributos que recomiendo encarecidamente, hermanos y hermanas, leamos por favor esos 15 atributos del amor. En la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, los versículos del 4 al 7. Esos 15 atributos del amor, Pablo lo aprende y lo ve en la persona de Jesús. Ya fue Jesús quien vivió estos 15 atributos del amor. El amor es paciente. La paciencia de Jesús, hermanos y hermanas, en la cruz, en la pasión. Lo escupen. Lo desnudan. Lo llenan de azotes. Se burlan de él. Imitar a Jesús. El amor es servicial, dice Jesús. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y donar mi vida al servicio de los demás. Hermanos y hermanas, este es un aspecto sumamente importante para nosotros que buscamos el estado de santidad, el servicio. Algo sumamente importante para nosotros que buscamos la iluminación, el despertar. La iluminación, el despertar. El servicio, hermanos y hermanas. Y así como nosotros pedimos la conciencia de la filiación divina, la conciencia de la esencia, también pedir, hermanos y hermanas, la conciencia de que nosotros existimos para servir a los demás. Como tener esta certeza, esta convicción de que yo existo para servir a los demás. Este texto es bellísimo, hermanos y hermanas, tener los mismos sentimientos de Jesús. Dice un texto paradigmático, ¿verdad?, donde vemos esta autoconciencia de Jesús, capítulo 10, uno de los textos que más
me fascinan de la vida histórica de Jesús. Capítulo 10 de Marcos, el verso 45, dice la eterna verdad, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. O sea, Jesús, hermanos y hermanas, tiene la conciencia, la autopercepción de que Él existe para servir a los demás. Hagamos nosotros, sus discípulos y discípulas, lo mismo. Bien, hermanos y hermanas, continuaremos mañana con esta bellísima página de la Sagrada Escritura. Epístola de Pablo a los Filipenses, el himno de la kenosis de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a la santa mujer de Sara, Rebeca, Raquel y la obra de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y la obra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.